day, friend. Maybe I was wrong, even one wasn't anything. Yeah, I could say that you didn't need any more of me. Yeah, maybe it's not me, you should be the one on your knees. Should have been using cold Patriot right about now. Oh, no está. Ese está guapo. Hay un script que te pone directamente la esta de cinemática. ¡Monis! No sabía esa animación. Hostia, ¿se está yendo la red todo el rato o qué? Hostia. Vale. Sí.
Yo he estado también en esa tesitura de decir, si hablo ahora, posiblemente mañana se lea, realmente. Nice. Yo ya te dije, si necesitas algo, simplemente pídelo. No, a ver, sé educada y di tu punto de vista, ya está. Quizá no consigas nada, pero... Aunque a ti concretamente la grava... La falta grave no te... No te afectaría en mucho, a menos que realmente te quieras meter en cosas ilegales. Entonces sí que te afecta. Yo, por ejemplo, a mí no me afectaría porque yo no me meto en nada. Que hago que otra gente se meta, pero yo no. Voy. Por cierto, nice, está bastante bien. Y sobre lo segundo, si sale, espero arduamente, más que nada para hacerte tremenda raid cuando yo me vaya, porque está claro que yo me iré antes. A dormir, digo. Ya, eso es cierto, hay veces que me voy después. Buenas. ¿Qué tal, cómo vas? Bueno,
algún día que te vaya, que yo me vaya antes, por lo que sea, yo te hago el raid. Uy, fuck. Con la puta. ¿Qué tal, Leo? Bien. Bien, 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 bien. ¿Y tú qué tal? Que no te veo fuera del Badoo. Pero sí, muy bien. Pero si yo por las noches no estoy. Ya sabes, pero tú y yo estamos trabajando siempre mucho. Ya, eso sí. Wow, bueno. Y ahora estoy trabajando más, que me quiero comprar una casa que está en el norte y cuesta 1 millón y pico, ¿sabes? Claro, claro, hay que trabajar, tronco. Que por ahora me han dado una alegría, porque me ha mandado un mensaje el del Yellow y me ha dicho, oye, que te tengo un pedido, y yo, ¡dinero! No, qué pena que los polis no tengamos una forma de ganar dinero así como esporádica, ¿sabes? Porque ya, ya. Si pues, se lleva lo de los seguros. Claro, eso te iba a decir, y me parece raro que la policía no tenga nada. Bueno, pues no, no tenemos ni paga extra. Por eso te digo, es raro, yo que sé, un plus de peligrosidad o algo. Algo. Vamos a hablarlo, pero sí, estaré interesante. Ya veremos. De hecho, yo al principio yo pensaba que tenéis, yo que sé, algo, yo que sé, un dinero extra, aunque sea, ¿sabes? No. Y cuando no me acuerdo quién me dijo, que va, ojalá. Sí, con razón, macho, con razón. Pero bueno, o sea, no está... No me quejo tampoco. O sea, no, porque imagino que sí que cobraréis más que un negocio. En plan, por sueldo. Depende del cargo, piensa, ¿sabes? Bueno, a ver, obvio, a ver, un cadete... Cobro menos que... ¿En qué rango estás? Estoy en la escala de oficiales. Escala de oficiales. Uno por encima del cadete. Y no cobro ni lo de J. O sea, ¿qué cobra J? ¿2000 y pico? 2100, creo. Ah, bueno, no, pues yo cobro más. Claro, te lo... Sí, cobro un poquito más, pero no tanto. Yo que soy el que más cobra es 2300. Bueno, está bien, está muy bien. Claro, o sea... Más lo que te llevas de... Claro, obviamente yo tengo el plus de que al día el negocio genera cerca de sus 20, 30, 40. Coño, está muy bien, joder. ¿Sabes? Y si ahí... Entre pocos, pues eso. Sí, está el Jota que le tengo que decir todos los días en plan, pero ¿estás seguro que no quiere tajada? Porque el cabrón no quiere. Claro, y le he dicho, pero... Y ya me ha dado cosa y digo, vale, el dinero es mío. Si necesitas algo, pídelo. Claro, eso es, que pida. ¿Sabes? Igual, el otro día le digo, si por algún casual necesitas comer o cualquier cosa así, no te lo cobres como cobrarías a cualquiera, cóbratelo pues a coste. Y me dice, bueno, ya, ¿para qué? Y yo en plan, pero, por favor, no me des dinero tú, me da cosa. Él, mientras esté a gusto, macho... Está muy a gusto. Eso está muy bien. ¿Qué tal te funciona la... bueno, la cámara? Puedes decir las cámaras, pero solo tienes una. Sí, pero esa cámara da para mucho, ¿eh? Ya. Esa cámara ya nos ha dado risas a Jota. ¿Sí o qué? Sí. El puto Eddie. Ahora le llamo que ha puesto... Abre el Badoo, lloro. Madre. El puto Eduardo. Va a hacer tremendo selfie aquí, Dale caña, sé que no es uno. Va a hacer tremendo selfie aquí, espérate.
Vale. Vale. Perfecto. Está haciendo negocio, no lo entendía. Hace ejercicio, cabrón. Buen tuit. Yo estoy bien, yo estoy potente, joder. Por eso le digo a él. Por eso le digo a él. Sí debería, está un poquito flaquito. Oh, Dios, qué risa ayer. Porque claro, se conoce que de todos los que conozco soy el que mejor cardio tiene. Sí, bueno, sí. Y estoy tope. Yo también, siempre, todos los días. Sí. Claro, o sea, una carrera entre tú y yo dependerá totalmente si alguno ataja. Sí, bueno, yo es que me he pillado algo, unas mejoras o algo. ¿Tendones? Sí. Vale. Yo tengo pendiente un montón de cosas, pero claro, la casa me prima bastante mejor que unos tendones. Yo es que pienso que yo lo utilizo mucho. Claro, es que hay... Es que yo me pongo unos tendones y a lo mejor en el Badu un día de estos tenéis... Sí, te das contra el techo y tiene que llevar trauma. Claro. Pero yo te hago esto, yo estoy tal y hago esto. Bu. Pero el bombo que me muero. No me jodas. ¿Comida? No, coño, que no. Ah. Toma un poco. Es que te pedí cantidades ingentes de comida hoy. Sí, es lo que me dijiste. Es que me dijiste unos días, no sé qué. No, o es otra cosa. ¿Qué quieres, tío? Yo quiero comida, que no estaba el modo abierto. Mira. ¿Puedes dejar de usar los polis gafas de culo de vaso, por favor? Pero... Que me da rabia. Pero si yo no uso cuando voy de servicio esta gafa. ¿Tienes agua de comida, aunque sea? Verás. Escúchame, no, por no tener no tengo ni agua y me acabo de dar cuenta, ¿vale? Toma, porque yo tengo un montón. Para que te hagas la idea. Ya me llevo un bar. De hecho, ¿qué te iba a decir? Yo, ¿cómo voy? ¿He terminado ya la rutina o no? Mira, me faltan dos ejercicios de resistencia y ya me voy. Tía. Vale. Venga. Mucha suerte. ¿Qué tal los tendones, tú? Todo bien, joder. No me has visto que he bajado de... Hostia, ahí. Este no era. No, a ver, ¿pega un salto? Aquí. Que me ha movido, hijo de puta. Hostia, compadre, me ha dado tendones de torpes, madre mía. A ver, le va a venir de puta madre para el tema de persecuciones a pie. Con que le tires el vehículo al otro, te va por culo. Si el otro no tiene tendones...